Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los youtubers videntes que nos ven como cada semana, cada viernes aquí en nuestro programa de Parrandeando con Ismael. Hoy, pues en nuestra edición número 36, hoy es día 4 de diciembre, pues hemos empezado con dos vídeos que pues, la verdad es que tengo varios vídeos iguales a estos que los tengo pues acumulados, digamos, y los voy soltando poquito a poco. Y digo, ¿qué mejor ocasión que esta? Pues lo puse aquí en el programa de hoy. En el primero de los vídeos nos aparecen unos tocadores. La verdad es que no conozco el nombre del grupo. Sino el nombre de la canción que interpretan, que es un paso doble, que se llama Suspiros de España. Este vídeo me lo hicieron llegar, pero no me dijeron el nombre de los tocadores o del grupo, si es que forman un grupo. Pero bueno, ahí se ve la calidad de nuestros tocadores. Y bueno, han interpretado este magnífico paso doble, también muy conocido. Tiene su antigüedad. Este paso doble fue creado en 1902 en Cartagena por el maestro Antonio Álvarez Alonso. Bueno, algunos no lo conocerán. Pero bueno, tiene varias canciones bastante conocidas, incluyendo esta. Y bueno, en el segundo vídeo que hemos puesto aquí al principio, pues he querido irnos un poquito más a lo nuestro, más a la música canaria. Y tenemos la actuación de una rondalla de Lanzarote, la rondalla de Tetir, y que nos interpreta aquí una seguidilla de Lanzarote con varios solistas. Nada, espero que les haya gustado. Le mandamos un saludo a nuestros amigos y vecinos de la isla de Lanzarote. Nosotros, pues como siempre, pues le mandamos un saludo, por supuesto, a todos ustedes que nos ven cada semana y también a nuestros amigos y colaboradores. Que sin ellos pues no podríamos hacer este programa o no de la misma forma, ¿no? No con la misma calidad, digamos. Nos estamos refiriendo en primer lugar pues al amigo Agustín Cabrera de la página web teldenfiestas.com, La Voz de las Islas, que todas las semanas nos publican nuestros vídeos de Parrandeando con Ismael y también de Entre Cuerdas los miércoles en su página web para tener mayor difusión. También saludos a nuestra operadora de cámara, Mayra Navarro, que la verdad es que este mes pues se está dando un tute bastante fuerte, pues acompañándonos a una serie de grabaciones para ahora en la época de Navidad, pues hacer algún programa especial de Navidad. Y la verdad es que se está ganando el sueldo, está trabajando bastante. Y nada, le mandamos las gracias desde aquí, un saludo. También a nuestros patrocinadores, Carmen y Suso Unisex, XN y Un Mundo de Valores, Madre de Día. A ellos, pues, muchas gracias por su colaboración. Al final del programa pondremos sus logotipos y sus datos de contacto. Les recordamos también que tenemos todavía a la venta nuestro... Bueno, el disco que estoy promocionando de música variada para hacer una
recolecta de dinero y hacer una gran compra ya sobre el 22, 23 de este mes, una compra grande para Cáritas. Todavía todos los que estén interesados pueden adquirir este disco de música por 8 euros y se pone en contacto conmigo a través de nuestro correo y pues ya le iré indicando cómo pueden hacerse con una de las copias de este disco. Recordarle nuestro correo electrónico donde se pueden poner en contacto con nosotros, ismacarrizaltv@hotmail.com. Después también nuestro Facebook, donde emitimos todos nuestros programas también, aparte del YouTube, es Isma Carrizal TV. Ahí le pueden ver todos los vídeos, darle a like, etcétera, etcétera. Y lo dicho, si quieren suscribirse y darle a like al vídeo, si les ha gustado, pueden ir al YouTube, buscar nuestro canal que es Isma Carrizal TV, le dan al botón de suscribirse que es gratuito y le dan si les aparece la campanita de notificaciones para que YouTube les avise pues regularmente de todos los vídeos que vamos publicando. Y bueno, ya sin más, pues nos vamos al vídeo de, perdón, al programa de hoy, propiamente dicho. Y bueno, le voy a poner una serie de vídeos, como ya dije al principio, que los tenía, pues, y los iba acumulando poquito a poco, según los iba grabando, pues son de diferentes días. Y se los voy a incluir ahora todos juntos aquí. Básicamente son de la parranda que yo dirijo, que es la parranda Toca Melón Res, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Una vez digamos la parranda completa, y en otras ocasiones unas canciones que hemos hecho aparte, el compañero Onofre, un servidor que les habla, y también nos ha estado echando una mano con el bajo la amiga Cecilia Luna, que es la secretaria y una de las componentes de la parranda Risco Verde, que nos está echando una mano con el bajo así temporalmente. Y nada, les pondré ahora las canciones dentro de así de nuestro repertorio. Y nada, espero que les gusten. Y ahora nos vemos en un ratito al final del programa. Espero que les guste. Vamos a ello, con los vídeos de la parranda Toca Melón Re.
Thank you.
azul profundo parecen dos lagos de fuego y cristal. Y tu cuerpo de mimbre y de rosa parece una diosa en ti ideal. Habanera que me has dado por Dios, que no puedo. No puedo ya vivir sin tu amor, es tu amor el dulce veneno. A mi pena y mi alegría, me hace malo, me hace bueno. Y sin él no sé qué haría, en tu brazo amor mío. Pongo mi vida y mi amor, como gota del rocío. Como gota del rocío, amor mío, en el cáliz de una flor. Me hace malo, me hace bueno, y sin él no sé qué haría. En tu brazo, amor mío, pongo mi vida y mi amor, como gota del rocío, como gota del rocío. Thank you.
Thank you.
ya estás muerta, aunque llegues tocando insistente en mi puerta, de lo poco que tengo te daré una limosna, como cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, ahora todo ha cambiado, hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. Como yo te quiero.
mi corazón. Si una concha está llorando porque una perla perdió, verás mis ojos mañana cuando me digas adiós. Por todo lo que más quiera, dime que sí. Bueno, espero que les haya gustado estos vídeos. Como ya lo digo, son, se nota que no están, han sido recolectados de diferentes días, según hemos ido haciendo ensayos y demás. Y, pero bueno, hay incluso también unas grabaciones que hemos hecho aparte, ya digo, con el amigo Nofre, amiga Cecilia Luna y conmigo también a la guitarra. Nada, espero que les haya gustado el programa de hoy. Recordarles que dentro de poco, ahora ya para el día 18, tendremos un programa especial de Navidad, ¿no? Un programa especial de villancicos, de diferentes parrandas, también de solistas, grupos folclóricos, etcétera. Incluso también tendremos pues la aportación y saludos de algunos algunas personas y colectivos que indirectamente están conectados también con la música, pero que no pertenecen a grupos musicales específicamente. Pero bueno, también nos van a enviar saludos, etcétera, etcétera. Yo les aconsejo que no se lo pierdan ese programa porque va a estar bastante bien. De hecho, se ha apuntado tanta gente a este programa, porque estamos haciendo este especial para el día 18 de diciembre, que lo hemos tenido que dividir en dos programas. Este primer programa el día 18 y el miércoles, que creo que es el 25, si no estoy equivocado. No, perdón. El 20, creo que es. El siguiente miércoles no haremos el programa de Entre Cuerdas, sino que haremos una segunda parte del vídeo con el resto de participaciones que hemos tenido para este programa especial de Navidad. Como digo, ha sido tanta la gente que se nos ha apuntado, tantos villancicos que hemos recopilado y demás, que lo hemos tenido que pues, dividir en dos programas para que no se haga demasiado largo los programas. Bueno, sin más, yo me despido. Hasta el próximo programa. En este caso, el próximo miércoles que tenemos el programa de Entre Cuerdas. Y nada, les espero aquí en Isma Grisal TV. Y nada, espero que les haya gustado el programa de hoy. Hasta pronto.